Muy bien. Segundo bloque del programa, hoy número 166 del programa. Pero antes de arrancar, mi querida Isa, le voy a contar a la gente que nosotros nos lavamos las manos bien con Activo 100 aquí en la cocina del Finde. Y después de lavar todo, después de usar todos nuestros utensilios y demás, dejamos como nuevo con este productazo, que es rinde 4 veces más y es espectacular. Activo. Muy bien. Adelante, Isa, por favor. Bueno, les voy a enseñar a hacer el mousse de maracuyá súper fácil, con ingredientes también que se consiguen en cualquier lugar, de cualquier supermercado del país. Muy bien. Tenemos acá 3 maracuyá, 3 pulpas de 3 maracuyá. Sí. Lo que vamos a hacer es colar esta pulpa porque queremos el jugo. Ah, no se usa la pulpa. No se usa, usamos para decorar. Ah, ya, perfecto. Todo se utiliza en la cocina, ¿verdad? Así mismo. Bueno, este jugo vamos a mezclar con la leche condensada que tengo aquí en el bol. Perfecto. Es 1 taza y media de leche condensada y 1 taza y media de crema de leche. Esto retiramos. Perfecto. Así el jugo. ¿Esta es la crema? Esta es la crema batida ya. Ya va a montar. Sí, tenemos que tener batida ya para poder mezclar después, pero la leche condensada tenemos que batir con la pulpa del maracuyá. O sea, la jugo. Bueno, permiso, Isa. Le voy a mostrar un poco a la gente. Hay personas que mezclan todo. Sí. Pero esta es la técnica que se utiliza para que quede bien cremoso. Y ácida. Y ácida. Y bien ácida. ¿Por qué? Porque ustedes cortan este maracuyá acá por el medio y es hueco. Y adentro está esa pulpa. Acá le voy a cortarlo. Espera, te voy a dar el cuchillo. Dale. Sí. Gracias, José. Dame una tablita. Espera. Me pides todo a la vez. Bueno, acá tengo una. Dale, acá. Sí. Acá está. Bueno, fíjense. Acá yo voy a agarrar y voy a cortar por el medio. Y fíjense cómo van a... Es hueco. Hay que tener hasta cuidado que no se desparrame la pulpa. ¿Ven? Qué lindo es. Sí. Acá está, ¿ven? Entonces... ¿Y cómo huele? Eso es lo que tiene Isa. Sí. Permiso, Isa, por favor. Adelante, un segundito, ¿sí? Nada más. Lo que ella hizo fue agarrar y sacar esto. Y de acá es que sale el jugo. Se te hace la boca agua, ¿eh? Sí, me encanta el maracuyá. Por el olor. Sí, ahí. Ahí y después acá. Y de acá es que sale el jugo. Y esto normalmente, yo las pasadas vi que se usa para, se seca en el horno y se usa para presentación de platos y demás. Pero yo no uso más para nada esto. La semilla es crocante. Sí, y ahí es que sale el jugo. Pero sí, para hacer un jugo o una... Hay que licuar entero. Sí, y mucha cantidad, ¿verdad? Sí, bueno, aquí tenemos la leche condensada con el jugo del maracuyá y vamos a llevar a una batidora o pueden batir a mano también, pero esto tiene que quedar cremoso, gente. Sí. Y... Sí. Muy bien. Lo ponemos a batir aquí. Con la planetaria. Con la planetaria. Puede ser a mano también, pero cansa un poquito más. Pero aparte te digo una cosa, Isa, sí, si tenemos 82 sucursales o más, sí, de Alex S.A., ¿dónde podemos conseguir esa super batidora planetaria de ElectroStar? ¿Por qué vamos a hacer a mano? En la cocina del Finde cocinamos con ElectroStar. Encontrar los mejores electrodomésticos para tu cocina en Alex, Sociedad Anónima, heladeras, hornos, microondas, placas y mucho más para equipar tu hogar y tu cocina. Alex, porque mereces lo mejor. Bueno, por aquí tenemos gelatina diluida en agua. Sí. Y le vamos a echar esta para que quede un poquito más esponjoso nuestro mousse. Tiene, sí, su secretito. Muy bien. A veces la gente bate, pero no queda la consistencia que quiere porque de repente le falta la gelatina. Porque es gelatina. Diluida, sí. Sí. Y eso metemos todo en el mismo momento que estamos batiendo. Sí, la leche condensada con... Con el jugo. El jugo en maracuyá. Muy bien. Dejamos que se quede bien cremoso. Sí. Y después mezclamos con la crema de leche. ¿Querés ponerle más jugo o así está bien? Podemos ponerle más para que tenga bien el sabor de buen maracuyá, bien ácido. Ahí. Perfecto. Sería una fruta cítrica, ¿verdad? Sí, bien cítrica. Bien, sí, sí, variador vitamina C también. Seguro que va a tener una cantidad de vitamina C. Y es un buen postre para después el plato principal de ustedes, sí, para descansar, dormir bien tranquilo, relajado. Eso es lo que no hace falta. Con la panza llena. Sí, porque vos sabés que el maracuyá te hace dormir. Sí, así es. Sí, así te hace dormir. Tiene una... Me voy a tomar luego al salir de aquí un batido de maracuyá. Ah, ¿sí? A ver si me echo la siesta.
Sí. Bueno, aquí ya tenemos bien cremoso nuestra leche condensada. Sí, les muestro. Aquí les muestro. Sí. Aquí. Perfecto. Bueno, aquí al echar aquí ya van a poder ver lo cremoso que está. Miren. Ah. ¿Ven? Ah, mira. Esa es la consistencia que necesitamos para que nuestro mousse quede bien esponjoso. Y esa mezcla le tiraste arriba de la crema montada. Sí, arriba, porque después vamos a mezclar todo envolviendo para que no se baje de nosotros nuestro mousse. Okay. De esta manera. De forma envolvente, sí. De forma envolvente. Entonces ya saben. Envolviendo mucho amor aquí. Muy bien. Ya saben que para poder hacer una buena crema batida, es bueno que la crema esté en la heladera. Sí. Sí, es más fácil. Inclusive tiene si compran esa. Si compran esa crema que viene en cartón, la que no hace falta mientras no se abra, que esté en la heladera, les conviene colocar en la heladera para montar, porque así más fría se... Cuanto más fría, mejor se monta. Se monta mejor. Escucha, ¿ahí tiene la gelatina ya o no? Ya tiene. Ya batimos con la leche condensada y el jugo de maracuyá. Y después esto llevamos a los moldes que tenemos, en casa. Ese es el cirio de la Cirio Pascual. Sí, sí. Y lo que vamos a hacer es solamente colocar en el envase y llevar a la heladera. Se enfría otra vez. Se enfría otra vez. Sí, es un postre frío. Se come frío. Súper fácil. Súper fácil, pero ya en minutos nada más. Y creo que la gente se complica mucho. Dice, no, no puedo hacer porque tenés que mezclar, se me queda aguado. Bueno, esta es la forma correcta de hacer el mousse de maracuyá y no les va a quedar aguado, gente. Además con la gelatina luego se queda mucho más... Sí, se queda. Una vez que ya entra en contacto con el frío ya se queda un poquito más... Y la semillita y la pulpa le vas a colocar arriba. Eso para decorar. Bueno, con una cuchara. Bueno, de todas maneras ustedes ya saben que estos movimientos envolventes que está haciendo Isa, ustedes tienen que copiarlos, pero las redes sociales no van a poder contar la verdad en relación a las recetas y demás en la cocina del fin de PI. Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Aquí vamos a... Esto ya hacemos más con cariño, con delicadeza, ¿verdad? Porque en la cocina todo parece rápido, 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 pero no, hay que hacer con delicadeza también algunas cosas. Y los postres están para eso, ¿verdad? Sí, la parte fina de la... De la muralla. Sí. Sí. Ahí, muy bien. Vamos a llenar todo aquí. Sí. Falta decorar todavía. Fíjate, nada más olerlo ya me está entrando sueño. A ver. Sí. Riquísimo. La acidez, ¿no? Riquísimo, sí, muy acidez, rico. ¿No? Sí, muy rico realmente. ¿Vieron cómo es? También rinde bastante. Sí. Porque todo esto es para chuparse el dedo. ¿Cuánto vos tenías de crema? La crema batida. Tenía una taza y media. Ah, una taza y media. Taza y media de leche condensada, taza y media de... De crema. De brengo. Sí. Voy. Aquí. Y con la cucharita voy a... ¿Esto vas a usar algo? No, ya está todo. Simple y fácil. Sí. Un papel toalla lo que para limpiar los bordes. Para que no ahí quede... Gracias. Ahí. Voy a dejar bien delicado todo. Bueno. Sí. Y después con la pulpa y la semillita arriba. Y la pulpa y la semillita arriba. Ahí. Muy bien. Sí, ese es el momento de la velita ahí en la cena. Sí, sí. Y lo que hacemos es poner la pulpa. Sí. La semillita. Aquí la semillita. Yo te doy un consejito para la semillita. Claro hacer que como sí. Como un... Ay, se me olvidó. Sí, sí. En la sartén con un poquito de azúcar, como un almíbar. Ah, como un almíbar, sí, claro que entonces sí. Te va a quedar mucho mejor. Ay, me encanta. La próxima sí lo pruebo. Sí. Ahí está. ¿Y qué le mandamos cuánto tiempo a la heladera a eso, Isa? Y unas 2 horitas ya está bien ya. Ah, pero okay. Si amanece para el día siguiente, un sábado preparado, ya el domingo. Mejor inclusive. El domingo ya tenés para poder degustar con la familia y amigos. Muy bien. Viste, se utiliza todo, gente. Nada se desperdicia. Ay. Perfecto. Y además que es una fuente de vitaminas. Un tenedor. Muy bien, sí, me encanta. ¿Eh? Un aplauso para estos postres
Ya espectaculares, está. Sí. Me encanta. Bien sí. Ahí. Aquí tengo cuchara para que la vaya. ¿Tienes? La voy a invitar acá. Bueno, Isa, contanos un poquito. Hace sí. Un resumen de este postrezazo. Sí. ¿Qué hicimos? Bueno, lo que hice fue batir la crema de leche, ya sí. Tener preparado la crema. ¿Mm? Después mezclé el jugo del murucuyá con la leche condensada, batí para que quede cremoso y le adicioné la gelatina ya diluida en agua. Allá en la planetaria. En la planetaria. Luego sí. Mezclé todo junto en forma envolvente y ahí sí. Ya está, ya emplatado. Está. Bueno, súper fácil. ¿Se dieron cuenta lo facilísimo que es hacer un postre para sencillo. Dos platos? Sí, para dos platos que estamos haciendo con José ahí, la paleta esa de cerdo, una milanesa y después de postre esta cosa maravillosa. Así que ya saben, si no hacen es solamente por caigüetismo nacional. Sí. Sí, sí, vamos sí. A brindar. Bueno. Me invita para brindar. Gracias. Bueno. Aquí. Bueno. Y salud. A la vuelta de la pausa, salud. Y a la vuelta de la pausa, que son nada, 15 segunditos. ¿Eh? Sí, venimos con una milanesa espectacular hecha de bola de lomo, pero es la milanesa. Así que prepárate, porque qué esta rico. Noche tenés que hacer sí o sí todo esto. Nos vemos enseguida. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo. Llegó el momento de darle vida y sabor a tus platos. No importa si son dulces o salados, pero sí o sí tienen que llevar ingredientes Mickey. Con más de 52 años siendo pioneros en condimentos, especies, repostería, granos, sales, salsas y muchos más. Mickey, ya sabes, cocina con tranquilidad porque tiene la obligación de ser bueno.